Nos vamos ahora a Venezuela, o bueno, allá casi Venezuela. Este es el nombre de un movimiento que desde hace varias semanas estaba llamando la atención por una cuenta regresiva que a través del mundo digital había generado una inmensa expectativa. ¿Qué es ya casi Venezuela? Pues es lo que le queremos preguntar a Eric Prince, el empresario estadounidense que está encabezando esta campaña. Para que usted sepa, Félix, con quién estamos hablando, el señor Eric Prince también es fundador de una cierta compañía de seguridad, conocida hoy como Academy, pero antes llamada Blackwater. No sé si eso le suene. Sí, suena, suena mucho. Le suena, ¿no? Por favor, Ana, saludemos al señor Prince y que nos explique qué es Ya Casi Venezuela. Good morning, Mr. Prince. We would like to go ahead and get started with this interview by asking you, what does Ya Casi Venezuela mean? Well, it's a platform for the Venezuelan people that want to restore actual representative government to Venezuela. They've allowed the Chavistas to steal the last three elections, this last one being so blatantly obvious when the opposition takes over 70% of the vote, and yet the Maduro cartel, ignoring the will of the people, is deciding to stay in place and continue to mismanage and loot the country. And so Ya Casi Venezuela is a platform that people can contribute, especially since all the diaspora, all the overseas Venezuelans that have left the country were not allowed to vote in the last election, but they can vote with their dollars this time. And Ya Casi Venezuela will take actions to increase the pressure on the regime, to increase international rejection of this illegal cartel that is basically trying to become the dictator state of Venezuela. Es una plataforma para los venezolanos que quieren restaurar el gobierno en ese país. Es una plataforma que quiere sacar a esos chavistas que se han robado las últimas tres elecciones en Venezuela. Nos dice que es una plataforma también destinada a esa oposición que se encuentra fuera del país, a la diáspora, que pues no tuvo la oportunidad de votar, pero que ahora puede votar con sus dólares donando a esta plataforma Ya Casi Venezuela. Y ellos lo que buscan es aumentar la presión al régimen, aumentar el rechazo internacional al gobierno de Nicolás Maduro y rechazar este, lo que él llama cartel internacional, esta dictadura que se quiere instaurar en el país. Entonces, ese es el objetivo que tiene esta plataforma, Ya Casi Venezuela, que sí está promoviendo nuestro invitado. Pero no me queda claro, Ana. Ellos recogen la plata y esa plata, ¿para dónde se va? ¿Se va a unos foros internacionales con la oposición? ¿Se va a entrenamiento de personas que eventualmente estarían pensando en una invasión a Venezuela? ¿Se va a comprar armas? ¿A dónde se va la plata de Ya Casi Venezuela? It causes curiosity to know, where is the money going? The money that's being donated to Ya Casi Venezuela goes where? Is it going to foreign organizations that are supporting the opposition in Venezuela? Is it going towards training people towards a future military incursion in Venezuela? Is it going towards weapons? Where is the money that is being donated to Ya Casi Venezuela going to? Phase one will be used for further intelligence collection to highlight the corruption of the regime and how they've stolen the election, and particularly where they're hiding all their stolen money. There will be money used for PR efforts in Europe and the surrounding countries in Latin America to promote support for a free Venezuela. And if that continues to go well, then I guess all options are on the table. It's important to remember
that Nicolas Maduro has a warrant for his arrest for drug trafficking already by the United States with a bounty for $15 million. Diosdado Cabello has a bounty for $10 million. And so capturing them, removing them from the position of power is clearly a necessity. They have stolen the election. They are criminals. They are wanted for crimes in the United States. And so a spectrum of activity from intelligence to PR to being able to help specific Venezuelans being persecuted by the regime, all of those things are on the table for the movement that Yacaci Venezuela. Again, I am not the head of it. I am a moral supporter. I have supported the Venezuelan people in their pursuit of representative government and good government in the country for many, many years. And it's disgusting to see the Maduro regime thinking they can get along and get away with it. They've effectively created a narco state. And as an American in the Western Hemisphere, that's not good for America. It's not good for Venezuela, and it's not good for any of the neighbors of Venezuela either. Nos dice que la fase uno de ese dinero se implementará en inteligencia para recoger evidencia de la corrupción del régimen de Nicolás Maduro, para probar cómo se robaron esas elecciones y sobre todo para saber dónde se esconde el dinero que el régimen de Maduro se ha robado. También nos dice que ese dinero se va a usar en esfuerzos de campañas de publicidad en Europa, en Latinoamérica, para promover el apoyo a una Venezuela libre. Y si eso sale bien, pues nos dice que todas las opciones están sobre la mesa. Nos dice que hay que recordar la posición de Nicolás Maduro, que pues están pidiendo una recompensa de $50 millones en los Estados Unidos por tráfico de drogas, por Diosdado Cabello $10 millones de recompensa. Entonces es una necesidad para nuestro invitado quitarlo de su posición de poder, porque evidentemente se robaron las elecciones en Venezuela, son unos criminales buscados en los Estados Unidos. Entonces nos resumen eso: en inteligencia primero se usarán esos recursos en esas campañas de publicidad, y nos dice que pues también hay que recordar que él no es la cabeza de este movimiento, él simplemente está dando un apoyo moral, ha llevado o lleva mucho tiempo apoyando a los venezolanos en este proceso, en este movimiento, y le da asco cómo el régimen de Nicolás Maduro puede pensar que se va a salir con la suya. Es un narcoestado que afecta al hemisferio occidental y también pues a los países vecinos. El objetivo de esta campaña es recolectar $10 millones en total. Pero si uno se va a las redes sociales de Yacaci Venezuela, muchos venezolanos en el exterior y en el país están diciendo que esto es una presunta estafa. Porque, como mencionó Juan Pablo, todavía no queda muy claro el dinero, cómo se va a utilizar, a pesar de que el invitado ya intentó explicarlo. Ana, por favor, pregúntele qué responde él a estas denuncias de presunta estafa. You know, if you go to social media of Yacaci Venezuela, we see many Venezuelans in the country, but also outside the country, stating that this is all a scam, that this is just money being taken away from people that actually need it. What do you respond to these claims that Yacaci Venezuela is a scam? You know, after, it's certainly not a scam, and after this many years of weak leadership from the Venezuelan opposition, I understand why people would be skeptical. And so Yacaci Venezuela is not promising right now to deliver complete and total victory, and that the Maduro clan will be flushed down the toilet like they belong. Nope. You have to think of it like a wagon. And there's a lot of people have to push the wagon uphill. And once we push that wagon far enough uphill and it reaches the crest, then rolling downhill becomes significantly easier. And so this phase one, we're looking to raise some funds. The other opposition people are looking to raise some funds. And to be able to prove that the opposition is alive, that it is capable, that it is capable of removing, basically to prove that the regime, that the Maduro cartel is not inevitable,
that they don't, that it's not necessarily that they will last forever. And so giving people hope and confidence that they can push back is needed. And that will take some time, but not too much time. Pues nos dice que eso no es una estafa, pero entiende por qué después de tantos años de un liderazgo débil por parte de la oposición venezolana, pues la gente no cree en estos planes que surgen para luchar en contra del régimen de Nicolás Maduro. Entonces nos dice que ellos no están prometiendo una victoria inmediata, nos dice que no están diciendo que los van a tirar en el inodoro como ellos merecen, es para empujar un camión, no hace esa comparación, es como empujar un camión en una montaña que cuando llegue a la cima ya sea mucho más fácil de bajar ese camión. Entonces es una fase que busca recoger fondos, que la oposición también está recogiendo fondos para probar que la oposición está viva, que es una oposición capaz y que se puede quitar a Maduro del poder, de que no va a durar ahí para siempre. Entonces es como revivir esa esperanza, esa confianza entre los opositores. Obviamente va a tomar tiempo, pero él dice que no tanto tiempo. Grace, él dijo que todas las opciones estarían sobre la mesa en un futuro. Y la pregunta sería, si todas las opciones están sobre la mesa, y entre esas opciones, evidentemente, por cómo se han formado las preguntas, está la incursión militar. ¿Tienen ellos el apoyo de Estados Unidos? ¿Están trabajando con alguien del gobierno de Estados Unidos? You mentioned that, of course, that if things are kept on the way they're going, all the options are on the table. When Venezuelans think of all the options, they think about a military incursion. Are you guys working with the U.S. government? Or when you guys state that all options are on the table, how could this happen without the help of the U.S. government? Look, the fact is the Maduro regime has a lot of money. They've stolen a lot of money. They have hired, Maduro wisely negotiated with the Biden administration that he would get the sanctions reduced if they had an election. Now, they had an election and then they stole the election. But the fact is the Democrats need to be reelected in Washington, so they're not going to want to cut off Venezuelan crude, which means Chevron and Sargent Oil, two American companies, are making a lot of money from Venezuela right now, and they're hiring a lot of lobbyists to keep the U.S. government steady course to not do anything to help Venezuela. So that is a problem. But the fact is the Maduro regime is not that competent. Their security forces are not that strong. And the fact is, most of the people in the Venezuelan security forces are opposed to the regime as well. A lot of them have reached out to me. Thousands and thousands have. So I'm not going to give any detail of what would happen or what could happen. But just remember, there are legitimate warrants, okay, a writ of arrest issued by the U.S. government for known drug trafficker Nicolas Maduro, Diosdado Cabello, and other clowns around him. And so there's lots of ways to capture criminals. And I'm not going to give you any more detail than that. Él no quiere dar muchos detalles de la operación, pero nos dice que el hecho es que el régimen de Nicolás Maduro tiene mucho dinero. Ellos han robado muchísimo dinero, han contratado, pues, o han hecho negocios o prácticamente esos diálogos con la administración Biden llevaron a que le redujeran las sanciones a cambio de unas elecciones, ya las tuvieron, se las robaron también, y nos dicen que ahora hay muchos lobistas en los Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos, digamos, impulsando para que no se haga nada en contra del gobierno de Venezuela. Entonces nos dice que el punto aquí es que el régimen de Maduro no tiene unas fuerzas de seguridad tan fuertes. Nos dice que muchas de las personas que acompañan en el ejército al presidente de Venezuela, pues están opuestos a él en este momento. Muchos de ellos han buscado incluso a nuestro invitado y no quiere dar más detalles sobre eso y sobre lo que puede pasar, pero nos dice que Nicolás Maduro para él es un criminal que está siendo buscado en los Estados Unidos por tráfico de drogas, al igual que Diosdado Cabello y muchos de los payasos a su alrededor. De lo que tampoco nos da detalles es de quién audita el dinero. Y le tengo que insistir, ¿quién hace la auditoría del dinero? ¿Quién puede comprobar que $1,000, por decir algo, que meta un venezolano, van a ir a esa causa y no al bolsillo de alguien?
¿Quién hace la auditoría y cómo saber, no saber, si esto es una, vuelvo a insistir, una estafa jugando con la ilusión de los venezolanos?